Buenas a todos, chicos y chicas, bienvenidos al canal de Fútbol Manía TV. Hoy tenemos un vídeo para presentaros dos nuevos colorways de las Nike Premier 2. Si queréis saber todos los detalles y características técnicas, seguid con nosotros. ¡Vamos allá! Seguramente para las Premier no hace falta casi ninguna introducción, ya que como bien sabéis es el silo más clásico de Nike y está directamente pensado para aquel jugador que busque una bota de piel natural con una horma, digamos, entre media más tirando hacia ancha y sobre todo con una excelente relación calidad-precio. Para este verano Nike nos propone dos nuevos colores para las Nike Premier 2. En primer lugar, y el que más me gusta para mí, que encuentro que es muy bonito, tenemos un colorway que combina la parte superior en un color naranja fluorescente con el swoosh de Nike en color negro, también al igual que el branding de la zona posterior, y el pequeño detalle del swoosh de la lengüeta en un color amarillo fluor. En la zona de la placa tenemos exactamente la misma combinación que la parte superior. Y en segundo lugar, un colorway un poquitín más clásico con una parte superior en completo color negro con pequeñitos detalles como el swoosh de Nike, la zona de la lengüeta, cordones, zona interior de la bota, zona posterior y los tacos de la placa en un color rosa rojizo. Ahora sí vamos a hacer un repaso de cuáles son las características técnicas de las Nike Premier 2. Como he dicho, es una bota que está fabricada en material de piel natural. Lo que para mí la hace una bota excelente es que tenemos este material por solo 100 euros, ya que como he dicho al principio del vídeo, para mí es una bota con excelente relación calidad-precio. Este material de piel de canguro se combina, como podemos ver, con distintas costuras en la zona delantera para que esta piel ofrezca un perfecto pliegue y además también tenemos una lazada clásica ubicada en la zona central que se combina con esta lengüeta tan clásica. Como podemos ver también en la zona del empeine tenemos una zona de velcro para que quede perfectamente fijada. En la zona de la placa nos encontramos una suela también muy clásica. Combina 4 tacos en forma circular en la zona posterior con los 9 tacos circulares también en la zona delantera. Es decir, que es una placa que está recomendable para los campos de césped natural o artificial de última generación. Para acabar con esta review, vamos a utilizar el segundo colorway para hablar de la zona interna, ya que se ve bastante mejor. Tenemos un acabado de piel de melocotón, lo que es una característica excelente por el precio de 100 euros que tiene esta bota. Y además también incluye una plantilla extraíble que será una perfecta opción para todos aquellos de vosotros que utilicéis vuestras propias plantillas personalizadas. Hasta aquí la review de los nuevos colores de las Nike Premier 2. Como siempre, si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta, la podéis dejar aquí abajo en la zona de los comentarios que os la vamos a responder. También, si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like y suscribiros aquí a nuestro canal. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Las Nike Premier 2. Me quedo en blanco. Din, 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 din. De la...